Sí, desde luego que son muchas satisfacciones. Primero que nada, servir al gremio de publirrelacionistas en México, trabajar de la mano de colegas que más que tus competidores son amigos profesionales que estamos trabajando en pro de la disciplina de las relaciones públicas. Trabajar en otros gremios cúpula de México, dentro de la comunicación y fuera de ella. Y creo que hay muchos aprendizajes, hay muchas maneras de compartir esto. Bueno, a mí me dejan una presidencia con 23 socios activos en la asociación y ahorita estamos cerrando ya con 52 afiliados. Dejamos ya una plataforma también establecida para realizar congresos anuales con los profesionales. Yo implementé el PR Tuesday, que es uno de los eventos mensuales que se realizan en la asociación, ya como un evento específico para realizarse el primer martes de cada mes. Una de las grandes satisfacciones también que yo me llevo es haber participado como panelista en el foro de comunicación que se lleva a cabo en Davos, en Suiza, el año pasado. La relación con la Global Alliance, con el Consejo de Relaciones Públicas de Argentina. Entonces sí hubo mucho acercamiento con estos organismos gremiales, compartir conocimiento, regirnos con un código de ética, hacer las cuestiones de capacitación para estudiantes en foros específicos, hablar con los profesionales también en otros foros y creo que la meta se cumplió. Hemos capacitado tan solo en los últimos 2 años a más de 1.320 personas que han asistido a los diferentes eventos que hemos hecho y bueno, los convenios con las universidades ahí están estipulados, notariados, firmados para generar literatura en torno a las relaciones públicas. Eso es lo más importante. Me gustaría que estuviéramos a nivel nacional con mucha mayor representatividad. Los esfuerzos se hicieron. Es un camino todavía, un reto interesante para la siguiente presidencia. Yo en lo particular voy a estar más enfocada a esa parte de investigación y desarrollo con las universidades. Y pues hay varios proyectos ya para empezar a generar literatura sobre relaciones públicas que nos ayuden a generar las bases académicas para los futuros cuadros profesionales, para todos los chicos que están estudiando la carrera de relaciones públicas o de comunicación. Básicamente esa sería mi función con los vínculos universitarios y académicos que hemos establecido, entonces darle continuidad a esa parte académica. El trabajo está ahí, es una posición de mucho trabajo. Creo que el objetivo principal de dar a conocer a la asociación, de posicionarla y de trabajar en conjunto con gente que nos ayuda a mantenerla viva, activa, dinámica, se logró y básicamente eso es un motivo de orgullo, definitivamente. Pues solamente agradecer a todos mis colegas, a toda la gente que colaboró conmigo en el primer periodo de mi presidencia, como fue el 2009 y 2010, a toda esa mesa directiva que me apoyó en esos 2 años, agradecerles sinceramente todo su apoyo incondicional y desinteresado, a la mesa directiva que hoy termina también, que estuvo conmigo durante el 2011 y el 2012, agradecerles infinitamente todo su apoyo, su paciencia, su tiempo, sus aportaciones. Y creo que ProRP tiene mucho que ofrecer todavía. La mesa directiva que se va a presentar más adelante, realmente hay mucho talento, hay mucha experiencia y creo que esto es lo que le da continuidad al proyecto que se inició hace 4 años y que ahora yo dejo de estar en el frente, pero finalmente apoyando a la mesa directiva que se queda.